Entendiendo, quisimos devolver el tiempo con nuestros televidentes y recordar cuál fue ese regalo que siempre quiso en Navidad y nunca llegó al arbolito. Bueno, era una muñeca que comiera, que hiciera chichi, que se llorara, que chupara tetero. Era así como la quería, pero nunca llegó. El señor y la señora, cara de papa, muñecas, cubos de Rubik, zapatos con luces, trenes, ositos, pelotas, juguetes, aviones, las famosas pulgas locas y hasta patitos de hule fueron algunos de los juguetes más esperados en Navidad. Pero cuando fueron las 12 de la noche, nunca llegaron. Una bicicleta. No llegó la bicicleta que esperaba, pero con el tiempo mi papá nos regaló a los tres hermanos, nos regaló una monareta pequeñita de color azul que él tenía por ahí guardada y la mandó a arreglar, ya me acuerdo. Y ya, con eso aprendí a montar bicicleta. Yo siempre quise una Baby I Life, que era esa bebé que hacía popó y lloraba y hacía chichi, pero pues nunca me la regalaron porque siempre se agotaba, entonces nunca la pude recibir. Pero uno de los juguetes que más esperaron las niñas era la Barbie. Sí que fue protagonista en todas sus presentaciones. Mini Barbie, mascota de la Barbie, el carro convertible de la Barbie, el castillo y hasta los accesorios de belleza, todo se pedía en paquete completo. Pues yo siempre quise las Barbies, que en mi época empezaban a salir las Barbies, y siempre me llegaba un tipo de muñeca diferente, pero nunca llegó la Barbie. Como tal la Barbie, ¿no? De cuerpo bonito, de cabello mono y los vestiditos, nunca. Llegaban, era grandes o de diferente modelo, pero nunca la Barbie como tal Barbie. Y es que el regalo que nunca llegó en Navidad sí que marcó la vida de muchos colombianos, como a doña María Hernández, que esperó por muchos años una muñeca. Y fue tanta la desilusión de nunca verla en el arbolito que decidió hacer la suya. Fue el 24 y fui a buscar todas con sus regalos y fui a buscar debajo de la almohada y no encontré absolutamente nada. Me puse a llorar y yo, ¿pero qué le he hecho yo si el niño Dios dice que siempre te trae regalos? Entonces la última alternativa que tuve fue coger una tusa, o sea, una mazorca grande, quitarle el maíz, la mazorca, y coger mi tusita y envolverla en trapitos. Y esa fue mi muñeca más hermosa que tuve en toda mi vida. A la muñeca la bauticé Cleotilde, porque eran nombres boyacenses. Era mi Cleotilde que yo la adoraba y la envolvía y era una muñeca linda para mí. La Navidad es para disfrutarla, muchas historias por contar, pero siempre nos mantendrá vivos la memoria de ese regalo prometido que para unos se hizo realidad y para otros aún siguen esperándolo con el paso del tiempo.